Laudetur Jesus Christus. Estimados oyentes, bienvenidos al programa informativo de Radio Vaticano y Vatican News en este lunes 7 de febrero, memoria litúrgica, entre otros, de Pío IX, Papa. La trata de personas y la mutilación genital son lacras de la humanidad, fueron las palabras del Papa Francisco ayer domingo 6 de febrero después de rezar la oración mariana del Ángelus. En su alocución, el Santo Padre realizó dos llamamientos a la comunidad internacional, en los que expresó su dolor ante estas abominables prácticas, a la vez que instó a todos los responsables a que actúen con decisión para evitar que la trata de personas y la humillante mutilación genital femenina se sigan practicando. Ya conocemos el primer balance del proceso sinodal, alegría y dinamismo. El pasado 26 de enero, el 15º Consejo Ordinario del Sínodo de los Obispos se reunió de manera presencial y también online para poner al centro de sus trabajos una revisión de la marcha del proceso sinodal. Y en el marco del segundo aniversario de publicación de la exhortación apostólica post-sinodal Querida Amazonia, dialogamos con Mauricio López, director del Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral del CELAM, quien nos habla sobre los logros y desafíos de esta exhortación del Papa Francisco en el territorio amazónico. En breve al detalle.